sigo despierto y qué será de mí. Pienso cada que me acuesto y si podré llenar la nevera con esto, escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemarropa. María Castillo es la hija de un albañil y de una cocinera y vivía en la parte más pobre de los alrededores de La Plata. Le costó muchísimo llegar hasta donde está hoy, con mucho estudio y mucho laburo. Empezó siendo Felipe Castillo y ahora es María, porque se convirtió en la primera soprano trans del mundo. Antes de eso cantaba como tenor en el Colón, siendo Felipe, hasta que finalmente decidió convertirse en quien hoy es. Una gran, gran cantante. Quiero que la escuches hablar y cantar también. Es que tengo un complejo con la ópera. Me hubiera encantado saber, y no sé nada de ópera, pero cada vez que escucho me gusta y me pasa algo en el alma. Claro, o sea, sí. ¿Por qué te enganchaste con la ópera? ¿Qué fue lo que te enganchó? En realidad es con la música en general, ¿no es cierto? El uh-huh. vínculo que tenemos todos los músicos, porque la música es una sola. Pero el género de la ópera es muy completo. De hecho, une a muchas artes en un solo espectáculo. Claro. Es casi tan perfecto como el cine. De hecho, es la previa del claro, cine en cierto. La historia. Pero tiene sobre todo el poder de la voz cantada, ¿no es cierto? Es esas voces que son llevadas al extremo de dificultades, uh-huh. con unas melodías y con una historia de fondo que va narrando mientras se canta, que lo hace ser muy especial. Entonces, por eso es que la ópera, a pesar de tantos siglos que está, perdura y sigue siendo algo que emociona, como dijiste uh-huh. vos, aunque la gente no entienda. No conozca, claro. Claro, no entienda lo que está pasando. ¿Cuál es la que más te gusta a vos? Hay muchísimas, pero por ejemplo, Tosca de Puccini, yo nunca me voy a olvidar la primera tarde que la escuché con unos CDs del conservatorio donde estudié, que nos prestaban para fin de semana el material, y escuché esa ópera. Y cuando terminó con una orquestación, es un drama, es una ópera muy dramática. Contame de qué se trata, muy cortito. Muy cortito, bueno, es una cantante, justamente ella es cantante aún en la obra. Es muy popular y es novia de un pintor. Ajá. El pintor está trabajando en la Capilla Sixtina, haciendo unas pinturas, pero a la vez hay una cuestión política de trasfondo, porque transcurre en el año 1801, que es cuando derrocan a Napoleón, cuando Napoleón asume el poder. Y entonces Tosca está enamorada de este Cavaradossi, pero Cavaradossi, estando en la capilla, él es republicano, entonces llega una persona, Angelotti, que lo compromete con el tema político, que también en la ópera el tema político siempre está de fondo de todas estas situaciones. Y la cuestión es que está Scarpia, que es el jefe de la policía, que es un hombre que tortura, es un tipo Ajá. pesado, que está enamoradísimo de Tosca, pero Tosca no quiere saber nada con él. Entonces él lo compromete al pintor, lo lleva preso, lo tortura, y ella escucha la tortura, pues por eso que es una ópera muy dramática, ella es torturada psicológicamente para que acceda a estar con él. Claro, a estar con él. Hasta que al final de la historia ella accede, pero no puede con su genio, y él le firma un pase para dejarlos escapar, pero en realidad él tampoco los iba a dejar escapar, él iba a consumar con ella y luego lo iba a matar igual a Cavaradossi, comprometiéndolo con estas cuestiones. Ella en un momento, sin que él vea, le estaba cenando, toma un cuchillo y lo termina matando. Entonces, pero Ajá. ella a su vez es muy católica, hace todo una actuación cuando ya lo mata. Se arrepiente. Le dice, este es el beso de Tosca, y le clava un cuchillo en el corazón. Oh, una cosa cinematográfica fuera de Terrible. Serie. Y al final ella va, un pelotón dice que va a ser un fusilamiento que va a ser fingido, con balas de salvia. Pero bueno, ella va y ve cómo actúa mi Mario, ella le cuenta toda la historia, tienen un momento antes, y el pelotón, es una música maravillosa, cuando entra el pelotón y lo mata. Y entonces ella va y le dice, Mario, todavía no se van, quédate ahí quietito. Y en un momento terrible ella se da vuelta y dice, dale Mario, levántate, ya nos podemos ir, acá tengo el salvoconducto. Y
Y el tipo no se levanta. Ella se da cuenta que ha muerto. A su vez, dos pisos abajo, en el Castel Sant'Angelo, en Roma, encuentran al otro, al jefe de la policía, muerto, el Scarpia, ha muerto. Corren todos a buscarla porque saben que fue. Y ella se mata. Y ella dice: Scarpia, nos veremos ante Dios, y se tira de arriba del Castel Sant'Angelo. Ah, es Shakespeare puro, aparte. Mueren todos. Es un drama terrible. Mueren todos, y Scarpia, que era uno de los esbirros de Spoleta, le dice: Tosca pagará y ven cara la suavita, vas a pagar su vida bien cara. Y ella dice: por supuesto, con la mía. Sube y le dice: Scarpia, nos veremos ante Dios, y se tira del castillo de la música. De puta. Ah, increíble. Un gran culebrón. Sí, claro. ¿Siempre te gustó la música? Siempre me gustó la música y el teatro. Sí, ajá. Sí, siempre. Ah, ambas cosas, ambas, ¿no? Ambas cosas. Ajá. Bueno, la ópera las combina. Exactamente, ¿no? Es la combinación perfecta de la música y el teatro. Uh-huh. Y tiene además la fuerza de llevar la palabra al grado extremo con la música que va de fondo. Entonces, ¿Y ese dramatismo de la ópera, ¿lo tuviste en tu vida? ¿Tu vida fue una vida dramática? En algún sentido, un poco sí. No una cosa dramática terrible, como no. Hay vidas que han sido muy complicadas, pero sí, sobre todo por mis primeros años, recuerdo cuando recién vinimos de Brasil, porque yo nací en San Pablo, en Brasil, mi papá es argentino, mi mamá es brasileña. Vinimos ¿hasta qué edad viviste? A la Argentina. Viví en Brasil esporádicamente, íbamos y veníamos, pero la última vez fue cuando tenía 7 años, en el ajá, año 92, 93. ¿Pero hiciste la escuela, parte de la escuela allá? Parte de la escuela allá. El primer grado lo hice allá y empecé acá el segundo hablando en portugués, fue todo un tema. Pero a lo que voy, bueno, éramos muy pobres. Mi papá había conseguido un terreno fiscal al lado del Arroyo del Gato en La Plata y allí vivíamos esos primeros años en una casa muy pobre, de madera, con mi perro Arán en la cucha afuera. Mis hermanos eran chicos, el invierno era crudo, teníamos... ¿Tu papá de qué trabajaba? De albañil, y sigue trabajando. Uh-huh. Además hizo el curso de plomería, se dedica a todo lo que tiene que ver con la construcción. Ahora está en Brasil. Mi mamá había sido cocinera, empleada en las casas de familia, ha trabajado también en algún que otro restaurante en Brasil y acá en la Argentina. Y digamos que toda esa carencia, esa pobreza de esos años es algo que deja mella en uno. Uh-huh. Y pensar cómo se puede salir adelante. Y yo creo que lo fundamental es estudiar. Estudiar es la esperanza que todos tenemos para progresar. Uh-huh. Eso fue lo que tus viejos te inculcaron. Y fue lo que ellos me inculcaron, uh-huh, y me acompañaron siempre cuando yo decidí por la música, que siempre la música tal vez es un estudio un poco incierto. Uno sabe si... ¿Fueron a verte al Colón cuando empezaste? Primero al Teatro Argentino de La Plata. Yo entré a trabajar a los 21 años en el Teatro Argentino, que fue toda una sorpresa porque no esperaban en aquel entonces un muchacho, un tenor de 21 años que nadie lo conocía, que no venía de familia de músicos, que apareció y cantó en un examen de admisión, una prueba de estabilidad, compitiendo con gente que ya hacía años que trabajaban así. ¿Cómo le fue? Y me fue muy bien, saqué uno de los puntajes más altos y ya empecé a trabajar ininterrumpidamente con la música desde los 20 años, 21 años. Ahora, antes daba clases. Uh-huh. En esa época vos eras Felipe. Era Felipe Castillo, un tenor que había estudiado en el Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata. Había comenzado a aprender música de forma autodidacta con un libro de una biblioteca popular de José Hernández, mi barrio de La Plata. Y ya cuando entré al conservatorio ya sabía leer música. Entonces las profesoras me adelantaron un año. También estudiaba el piano en el secundario. Fui un año a un colegio que tenía un piano muy viejo arrumbado en un salón de actos. Y cuando los profesores faltaban o teníamos horas libres o salíamos temprano, yo no, me pedía la llave del auditorio, del salón de actos. Y ¿para me tocar iba el piano ahí? Para empezar a estudiar el piano por mi cuenta. No tenía maestros porque no tenía manera de pagar clases de piano. Había una profesora de piano en el barrio, pero en aquel entonces no estaba a mi alcance. ¿Y qué quedó de Felipe en vos? Mucho, mucho, porque yo cambié de género, como digo siempre, porque ahora me siento mejor que antes. Uh-huh.
me veo y veo una persona, digamos, más feliz que la otra persona que tampoco era infeliz, porque yo no tengo ese costado dramático, gracias a Dios, por la vida, ¿no?, de sufrimiento que tienen muchas compañeras y amigas mías trans. Tengo infinidad de amigas, soy muy querida y yo también las quiero muchísimo a mis amigas trans. Tenemos entre nosotras una hermandad así medio como tácita. Bueno, las une la dificultad, ¿no? Las une la dificultad, sí. En el caso mío, la mayor dificultad fue lograr ser admitida en un ambiente como el de la ópera, tan tradicional, tan serio. ¿Es un ambiente machista el de la ópera, sí? Es un ambiente más bien lleno de convenciones. Mirá, estipuladas desde hace siglos. Bueno, claro, uno piensa que puede ser protocolar, pero al ser artístico uno pensaba que machismo no tanto, porque siempre la primadonna de la ópera es la diosa del Claro, tema. Claro. Entonces todos están al servicio de las grandes primadonas como han habido, ¿no? Montserrat Caballé, María Callas, por nombrar Gena Dimitrova, la misma Guleguina que estuvo hace poco en el teatro y estuve conversando con ella. Pero es un ambiente que, a pesar de tener esa cuestión medio abierta del arte, tiene otras cuestiones muy serias y protocolares. Convenciones de la ópera, todo está estipulado, no se puede hacer la escuela de canto, tiene que estar de determinada manera. No hay tanta libertad de expresión. Siempre está dentro de un estilo musical y dentro de las tradiciones dogmáticas, digamos. Exacto. Entonces, en un ambiente así, que aparezca una persona trans que quiera ganarse un espacio y ser tomada en serio. Pero aparte, en tu caso, había un cambio de registro. Además, un cambio de registro, que tuve la posibilidad de hacer algo rarísimo. Es increíble. Rarísimo, increíble. Sí, rarísimo. O sea, Felipe era tenor. Felipe era tenor y ahora está María, que es soprano, que soy yo, gracias a la ley de género también, que pude tener mi documento, participar en Europa en el concurso de la gran Montserrat Caballé, que fue el último, en 2015. Luego ella tuvo problemas con el fisco y ya su imagen no pudo estar en las cosas públicas en España, pero tuve la suerte de ir a su último concurso, el del 2015, ser admitida, viajar con un pasaporte femenino, ser tratada como cualquiera de las otras sopranos. ¿Sabes qué? Yo siempre pensé, alguna vez me imagino que con los años va a ser así, que en el documento no tiene que estar el sexo. Porque ¿por qué le tiene que importar al Estado con quién se acuesta uno? Digamos, es un problema de uno. Digamos, sí, ¿no? Pasa que ahí hay como unas cositas que yo siempre las defino porque creo que suman y ahora yo te las quería contar. Está la cuestión biológica, que tiene que ver con la naturaleza de todas las personas, con el aspecto médico también inclusive. Está la cuestión de la identidad de género, que es cómo se siente cada uno ante una sociedad y culturalmente. Porque también el aspecto de una mujer está estipulado culturalmente como el aspecto de un hombre está. ¿Por qué tiene que ser así? Puede ser otro. A uno le gusta, se siente identificado con eso, bárbaro, va y lo sigue. Y después la cuestión de la orientación sexual, que es con quien uno comparte la vida o la intimidad. Siempre se mezcla cuando se habla del tema trans estas tres cosas y nunca queda claro. Entonces, si a mí viene alguien y me dice, vos sos un hombre disfrazado de mujer, yo le respondo, disfrazado no, porque lo mío ya va más allá del disfraz, yo ya me siento una mujer. No, aparte disfrazado es peyorativo. Claro, no, sí, disfrazado, cuando lo dice era así. Cómo. Pero que soy un hombre, en algún aspecto lo voy a seguir siendo hasta el día en que me muera. Claro. Porque yo... Claro, biológicamente lo sos. Biológicamente lo soy. Hay medicación que si me dan medicación de mujer no me curo. Claro, claro. Entonces, como algo, ¿no? Y después está lo que uno quiere que se respete, la ley, que es algo, algo que debemos seguir los ciudadanos porque lo han decretado así. Y después, la posición personal de las personas. Yo me siento mujer en la actualidad. Antes por ahí no me lo sentía. Cuando yo era Felipe Castillo cantando un tenor, yo me paraba ahí y nadie, no se me caía ninguna pluma, digámoslo así. Okay. Porque después lo van a ver en algún video. Luego yo me convertí en esta diva, en esta soprano, María Kalasova, que fue un ensayo, una rusa que yo hacía
personaje que hablaba con una voz. Y luego me encontré a mí misma, María Castillo. Fue un proceso psicológico de las personas. ¿Eso te pasó a los 25? Un poquito antes. Habré arrancado más o menos a los 22 años, por ahí, por el año 2009. Uh-huh. Antes de entrar al Colón, yo ya inicié esta búsqueda, sabiendo que también podía adaptarlo a lo vocal. Pero, ¿sabiendo que podías adaptarlo? Sabiendo que podía adaptarlo, pero no cómo al... ¿Cómo estabas tan segura de eso? Porque cuando yo tenía 16 años compuse mi primera ópera, porque además compongo. ¡Wow! Bueno, y, claro, si lees música, sí, lógico, claro. Sí, dirigía a un grupo de cantantes del conservatorio. Entre ellos había una soprano que después se fue a España, Ana Jorgelina Díaz. Y un día estábamos pasando una parte de la ópera en el piano. Yo ni cantaba, en esa época solo componía y tocaba el piano, era un pibe con 16 años. Me pongo a tocar el piano y llegaba una nota que ella no podía hacer, estaba mal, era invierno. Ay, no llego a esa nota hoy, que yo llego. Pero ¿por qué? Mirá, si no es tan difícil. Y yo toqué la nota e inmediatamente la canté. ¿Cómo soprano? De soprano. Y todavía ni estudiaba canto. Y se me quedó así, me dijo, falsetone, falsetone, que es la posición de falsete, que en realidad es la voz de cabeza, ¿no? La resonancia alta, esas voces, que en la música popular no son tan comunes porque hombres y mujeres cantan en el pecho, en el registro más bien grave, y suben con el pecho, pero la ópera pasa esa voz de cabeza. Y se quedó sorprendida. Entonces yo ya sabía que tenía eso, pero en ese entonces no... Ni siquiera sabía que iba a ser cantante. Yo uh-huh. estaba con el piano, con la composición, era mi mundo. Compuse muchísimas obras, casi 100 canciones. ¿Tenés 100 canciones compuestas? Sí, compuesta entre los 16 y llegaste 20 a grabarlas, años. ¿Algunas de ellas? Algunas están en YouTube, interpretadas por compañeros cantantes del teatro argentino. Otras se han presentado afuera. Una cantante del Colón, polaca, ha estrenado en Polonia algunas de mis obras también. Uh-huh. Y gustan porque son obras de lenguaje tonal, o sea que son lindas de escuchar. No es esa música contemporánea que pim, pum, 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 un gato que suena. Uh-huh. No. Es una música que tiene una cuestión... No es la música para músicos. Claro. Hay música para músicos. Hay, ¿no? Música los para músicos. Lo agradecen, pero sí. El público... Bueno, la música llegó en un momento de crisis en el siglo XX. Sí, bueno, como la pintura y como todo. Como todo. Claro. Y ahí se rompió con todo claro. Lo de antes. Pero el ser humano vuelve siempre al romanticismo, al postromanticismo. Vos decís que la melodía no murió. La melodía no murió. La gente, cuando va por la calle o cuando canta en su casa, cuando lavando sirva, los sirve platos, una melodía, sirve una claro. Melodía. Claro. Eso es algo que viene con nosotros desde la cuna. Con vuelvo un segundo a ese proceso sí, que vos sí, me decías sí. Que empezó a los 22 sí. Y que duró un tiempo. Sí. ¿Qué fue determinante para vos en eso? ¿Qué te hizo decidir de manera completa? Explorar mi voz femenina y ver que iba a poder cantar como soprano en serio. Luego, no sé si me iban a tomar en serio. Okay. Eso fue un proceso de unos cuantos años, porque seguí en la paralelo haciendo carrera de soprano fuera del Teatro Colón, y en el Teatro Colón, en mi cuerda de tenor. Aunque el teatro también se contradijo en el año 2016, porque yo estaba como tenor en el coro y me dan un pequeño rol de soprano solista en la temporada oficial, en la ópera Madame Butterfly, el rol de la madre de Butterfly, ¿no? La japonesa, ¿y vestida cómo pasó de geisha. Un regisseur, Hugo de Ana, que lo amo, que trabaja, es argentino, trabaja en todo el mundo, vive en España, él me vio en el bar, convertida ya en María, tenía mi recuerdo de antes, y me dice, yo te quiero a vos para la madre de Butterfly. Mira. Y él fue un visionario, me dio esa oportunidad, que fue muy, muy linda, pero ese mismo año yo había dado prueba para pasar de cuerda en el coro, y me habían dicho que no. Y 3 meses después me dan absurdo. Un rol de soprano. Un absurdo total. Hay un tape que tenemos. Con, sí. Un tape de Felipe. Que sí, por supuesto. A ver. Ahí estoy muy diferente. Con toda la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, cantando el rol de Polión de la ópera Norma. Y este año canté la misma ópera, pero el rol de Norma. Norma también es de Puccini, ¿no? No, Norma es de Bellini. Ah, de es Bellini. Del bel canto italiano. Es una ópera del año 1836, más o menos. Ajá. Sí, que es muy difícil, sobre todo el rol de la Norma. Las grandes divas siempre han trabajado mucho para poder hacer Norma. Y yo canté 5 funciones este año en el Teatro Luz y Fuerza de San Telmo. Ah, mirá. Y acá estoy con esa voz qué de tenor. ¿Qué ves cuando te ves ahí? Veo
la misma persona que soy ahora, en otra de sus facetas, en un punto muy emocionante de su carrera, porque ese día me acuerdo que esta función se transmitió por streaming y tenía una emoción muy grande. Hice una buena interpretación y bueno, y veo a un buen tenor cantando. Ni que fuera yo. Muy bien. Perdón, es que soy leonina y digo todo lo que se me viene a la, está perfecto, a la mente. Está perfecto. Como yo soy muy bruto y no conozco nada, sí, de música, sí, yo te quiero pedir, sí, que vos, pero ahora mismo, después vas a poder cantar. Bueno. Explícame la diferencia entre tenor y soprano. Y soprano, bueno. Tira una nota como tenor y una, bueno, nota como... Bueno, primero te cuento un poco teóricamente, dale, rápido, dale, y después, dale, te, dale, canto. La soprano es la voz más aguda de las mujeres. El registro, los registros de la voz humana están clasificados por género. Claro. Entonces, están, pero ahora eso ya se va a tener que ser parte del pasado, porque cada vez va surgiendo gente que rompe la regla. Entonces, están los tres registros masculinos, tenor, barítono y bajo. Uh-huh. Y los tres registros femeninos, soprano, mezzosoprano y contralto. Contralto son las mujeres que cantan más grave, por ejemplo, nuestra Negra Sosa o la misma Patricia Sosa en la música popular. El registro de soprano es la voz más aguda, tiene una tesitura y es del mismo que el del tenor, pero una octava más abajo, o sea, más grave en el, uh-huh, piano, hacia la izquierda el tenor, hacia la derecha la soprano. Y yo elaboré la misma técnica que había aprendido de respiración para cantar con la voz de tenor, que se ejercita porque esto es un ejercicio, lo fui adaptando a la soprano y mi laringe me lo permitió. Ahora, entonces, cuando vos cantás en un, sí, registro o en el otro, ¿estás impostando o no? Sí, la voz siempre se pone, la impostás, exacto, digamos, dentro de una resonancia aquí, dentro de la boca hay que hacer ciertas cosas para permitir el espacio, que el sonido salga de una manera, uh-huh, uniforme. Esas son todas cosas que se estudian. Se llama la técnica vocal. Claro. Es como adaptada al canto lírico. Se puede estudiar en, sí, otros, sí, términos, otro género, pero la respiración es una sola. Claro. Los humanos para cantar tenemos que tomar aire. Un cantante del teatro siempre decía, si no respiro, me muero. Garbis, un cantante rumano. ¿Qué es eso de que respirás con la panza? Uno, digamos, ¿no? Exacto, con el costo diafragma. Claro. Entonces sostiene desde acá la respiración. Los pulmones se llenan de aire. Y a medida que voy cantando, voy soplando, dosificando ese aire a través de las cuerdas vocales y sosteniéndolo para que el esfuerzo no venga sobre la laringe, sino esté siempre sostenido desde acá abajo. Y ahí sale un volumen y una calidad de sonido muy linda. Mm-hmm. Me contaban que vos tenés un tema que musicalizaste, una poesía, ¿de quién? De Juana de Ibarburú. Ah, bueno. Muchas, claro. Yo la amo a Juana de Ibarburú. Mirá. A Alfonsina Storni y a todas las poetisas. Mucha poesía clásica, ¿verdad? También. Poesía muy clásica, exactamente. Ah, y que podés cantarla en los dos registros. En los dos registros. Eso no lo hice en ningún lado, lo hago solo en privado en mi casa para mis amigos. Bueno, pero hoy lo quiero compartir mucho, con te agradezco vos. Mucho. Bueno, mirá. Bueno. No sé cómo acá apareció un piano. Ah, bueno, magia, no, pero. La famosa magia de la televisión. Por favor. Así que hacé lo que quieras. Muchas gracias, Jorge. Por favor. Ahí te voy a hacer esto mismo que acabo de explicar, pero dale, digámoslo prácticamente. Dale. Esta es una obra de Juana de Ibarburú, el poema, la música es mía, y se llama El camino del Camposanto, y habla de un camino misterioso, como es el camino de la vida de cada uno de nosotros, que nunca sabemos para dónde nos puede llevar. Seco sin orir.
de lodo y que no viste. Rebordes de cicutas ni de Muchas gracias, gracias. Una canción dramática. Muy linda. Acá pudiste ver cómo cambió en los dos registros. Pero vos sabés que lo que pensaba que sí. Yo escuchaba a María. Exacto, a una persona. Sí, yo escuchaba a María. María Guleguina, esta cantante que vino al Teatro Colón, que tuve la oportunidad de compartir en su camarín luego de la última función, ella me dice... María, debes hacer esto. Las dos voces me escuchó primero de soprano, luego de tenor, y dice, sono stupita, questa notte non dormo. Estoy estupefacta, esta noche no duermo. Y salió a la vereda de Cerrito hablándole a los fans de mis dos voces. Porque ella dice que vos ya sos una mujer, me dice, tú ante el mundo sos una mujer, ya está. Pero tenés que pensar en la voz como un instrumento musical. Uno no piensa si el piano, la guitarra, el contrabajo son hombre o mujer. Son instrumentos musicales. Claro. Y la voz es uno, el más perfecto de todos. Porque de hecho la construcción humana de los instrumentos musicales ha sido para imitar el instrumento perfecto, claro, la voz humana. Claro. Los clarinetes, las flautas, las trompetas. Y entonces me dice, debes explotar esto, hacer los dos registros. Porque... yo, María Guleguina, 40 años de carrera internacional, tengo una voz. Plácido Domingo tiene una voz. Vos tenés dos. Mostrarle al mundo esto y realmente va a ser algo... No, lo curioso y lo lindo también es que escuchando tus dos voces igual ves una. Ves a una persona, sí, ¿me entendés? No sí, ves a dos. Claro. No sentís a dos. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Ahora vas a cantar como María? Ahora voy a cantar como María. Dale. Una canción que todos conocen. ¿Cuál? Muy linda. Es como un himno LGBT en los Estados Unidos y también en todas partes. Es Over the Rainbow, ¿no? Del Mago de Oz. Exacto. Oh.
Casi con Judy Garland. Exactamente, permiso. Dios. ¿Versionaste cosas de jazz también? Sí, he versionado. Me gusta muchísimo el jazz, el negro espiritual. Ah, también, claro. El negro espiritual. Y de Gershwin o esas Gershwin, cosas. Gershwin, sí, Summertime. Ah, es, Summertime, es, claro, es ideal para cantar. Fabulosa, sí, claro. De la ópera Porgy and Bess, ¿no? Claro. Después han hecho miles de versiones distintas. Sí, 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 sí. Es muy lindo, la música es una sola, yo siempre digo eso. La división obviamente se hace, ¿no? Pero yo lo concibo como un todo. Sí.